El talento de esta mujer es evidente. Desde hace algunos meses se dedica a bordar y a tejer sobre la Segunda Avenida Sur de Santa Tecla. Pasa horas sentada en una banca metálica, literalmente ornamentando tela con hebras textiles para salir adelante día a día. Hablamos de su pequeño negocio. Hago vestiditos para niña. Este es un vestidito para una niña de 2 años. Y como estos vestiditos, también hago sombreritos cosaco, vinchas, colitas y todo lo que me encargue. Pero Silvia no es solo una vendedora más de Santa Tecla, es una salvadoreña que perdió su hogar, razón por la cual tiene que vivir en las calles. Es su dura realidad. La vimos desde que comenzó el día. A las 6 de la mañana salió de su improvisado techo. Plásticos, cartones y madera sobre una acera lo conforman. Aquí, aunque parezca increíble, vive desde hace varios meses Silvia Campos, de 64 años de edad. Ironías de la vida. Relata que vivió en Estados Unidos más de 10 años, pero regresó al país por una enfermedad. Sus familiares la recibieron, pero cuando su estado de salud se complicó, le dieron la espalda. Dice que por tratarse de personas con pocos recursos, aún así, no era lo que esperaba de ellos. Yo sé que ellos no pueden ayudarme, pero como quiera, ¿verdad? Y me pudieron haber dado un poquito de apoyo, pero no lo hicieron por eso. Lo más duro, según sus palabras, es que tiene 2 hijos y hasta la fecha no sabe nada de ellos. Prácticamente se quedó sola y no tuvo más que vivir en las calles de Santa Tecla. A un costado de este centro educativo es donde pasa los días. Aquí, comerciantes y peatones se apiadan de ella en ocasiones. Sí, aquí siempre la gente es bastante humanitaria, que en algo pues se le ayuda. Asegura que ha tratado de buscar una fuente de ingresos para al menos alquilar un cuartito, pero nadie le da la oportunidad que desea. Por eso aprendió a bordar. Lo poco que hace, lo pone a la venta y le sirve para la comida, pero no para cumplir su gran sueño. Mi sueño aquí sí es tener un lugar donde vivir, por lo menos un lugar que se pueda habitar, ¿verdad? Como eso también, ¿verdad? Y por si fuera poco, lamenta que los peores días han llegado. Se refiere al invierno. Ya pasó algunas noches sin dormir, porque todo se le mojó. Sin embargo, no pierde la esperanza que algún día su realidad cambie y encuentre apoyo para levantarse. Apoyo para salir adelante. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.